Saludos gente, aquí Mac de CinePR y hoy vamos a estar analizando el primer trailer para Godzilla vs. Kong. No vamos a brincar todo lo obvio, que si la nena tiene afinidad con Kong, que si la está tratando de proteger, que si puede sentir a los Kaiju. Ustedes vieron el thumbnail, vamos a hablar de Mechagodzilla y una que otra cosita más. En el segundo número 9 del trailer vemos a gente huyendo de lo que parece ser a simple vista un edificio cayéndose. Pero si uno mira bien cómo se mueve y la forma que tiene, parece la quijada y ¿verdad? El hocico de Godzilla, pero en metal. ¿Y qué eso significa? Mechagodzilla. Pero si esto no te convence, no te preocupes, yo a mí tampoco me convencía hasta que vi el minuto con 48 segundos del trailer en donde vemos el personaje de Damian Bichir, Walter Simmons, hablar con el personaje de Shun Ugari, que interpreta al hijo del doctor Ishiro Serizawa, quien vimos en Godzilla 2014 y en Godzilla King of the Monsters, en donde sacrificó su vida. Pues ahora su hijo pues parece que también ha estudiado a los Kaiju. ¿Y qué está en la parte de atrás de él? ¿Qué vemos? Una figura en forma de Godzilla. Come on. Hasta la persona más escéptica, una vez vea ya eso, sabe que hay algo mecánico. Y obviamente la premisa de esta película es bien sencilla. Godzilla está atacando lugares. Si no me creen, vean el minuto con 54 segundos del trailer, donde vemos un mapa mundi con muchas noticias. Vemos que Godzilla está atacando lugares estratégicamente, no se sabe por qué, pero aparentemente las facilidades Apex es lo que está atacando. Y teniendo en cuenta que básicamente ya sabemos que va a salir Mechagodzilla y que en Godzilla King of the Monsters crearon Orca, que es la máquina esta que tira ondas a los Kaiju y permite controlar a los Kaiju, pues podemos entender que van a utilizar algo parecido para Mechagodzilla. Y al final es como que medio obvio que Godzilla y Kong van a unir fuerzas para enfrentarse a Mechagodzilla. Pero eso es solamente una teoría, hay que ver la película en marzo 26. Fuera de eso, sabemos que los monstruos se van a enfrentar dos o tres veces. La primera vez cuando se enfrenten en el submarino, una vez se destruya el submarino, la ventaja la va a tener Godzilla porque va a estar en el agua. Cuando estén en tierra, la ventaja la va a tener Kong, especialmente con esa arma que lo vimos, esa hacha rústica. Al parecer tiene poderes porque antes de que Godzilla le tire el Atomic Breath ya está brillando azul, pero eso, ¿verdad? No voy a especular en algo que no tengo mucha información. Editando este video, noté esta escena en la que se ven los restos de un titán de la misma especie de Godzilla con sus púas aún con energía. Entiendo que va a ser de estas púas donde Kong va a sacar su hacha. Y antes de continuar, tengo que darle las gracias a mi amigaza Nikita de Nikita Art Page, que como yo, ella es más que yo, ella es una super fanática de Godzilla y fue la primera que me dijo: mira, parece que encontraron a Mechagodzilla, y rápido me puse yo a chequear y sí, confirmé, mira esto. Y así que gracias Nikita, básicamente por ser la responsable de este video. Si te gusta el arte, te recomiendo que te suscribas al canal de Nikita Art Page. Ella es quien hace los avatars de CinePR. Así que, ¡mua! Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mac de CinePR y será hasta la próxima. Thank you.